mamá. El amor del Capela me va a matar. Doctor, doctor. ¿Qué pasa, mi engreidito? ¿Ah? Mi engreidito de la clínica, mi barboncito. ¿Qué pasa? Ay. Doctor, doctor. ¿Qué pasa? Creo que me he vuelto a mojar. Ya se orinó este viejo cochino. ¿Cómo? Ah, que le mando saludos al Pacino. Ah, bueno. Ah. Doctor, ya me puedo ir. Sí, hijito, sí, ya te puedes ir. Cierra tus ojitos. Ya cerré mis ojos. ¿Y ahora? Ahora síguelo a San Pedro. Ya. ¿Cómo? Que tengo un sobrino fumón que te encedro. Bueno. Bueno, aquí lo dejo bien tapadito, bien abrigadito, mientras que yo voy a hacer los preparativos. ¿Ah? ¿Para darme de alta? No, para tu velorio. ¿Cómo? Okay, el sábado le voy a poner su supositorio. Ah, bueno, bueno. Permiso. Vaya. Permiso, permiso. Ay, Dios mío. Ay, por fin, ya le falta poco a este viejo. ¡Doctor! ¡Doctor! Ah, pensé que era la ambulancia. ¡Doctor! ¡Doctor, dígame, cómo se encuentra mi hermano Fidel! Lo dejó. ¿Cómo? Dios mío, ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué permite que la gente buena se vaya de este mundo? Pinochet, Saddam Hussein, ahí le va un angelito más al infierno. Padre nuestro que estás en la tierra, en el aire y en el mar. ¿Por qué tenía que morirse? ¿Por qué tenía que morirse tan joven y lleno de vida, Dios mío? ¿Quién murió? ¿Fidel? ¿Murió Fidel? ¿Pero cómo? ¿Doctor no dice que nos dejó? Yo dije que nos dejó. Con la boca abierta porque todavía sigue vivo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Doctor, doctor, acaba de llegar los resultados de la radiografía de mi comandante Fiel. Ahí está. Este es lo que yo estaba esperando. Ahí está. Muchas gracias. ¡Hasta luego, soldado! Me voy porque ya no tengo letra. Menos mal. Vamos a ver. La radiografía. Doctor, quiero saber... Un momentito, un momentito. Doctor, estoy impaciente, doctor. Un ratito. Por favor, doctor, una preguntita, nada más no sea malo, doctor. ¡Doctor, por favor! No se desespere. Doctor, por favor. ¡Cállese la boca! Ay, o sea que el doctor se cree rey de España, pero se ha visto. Lo que yo pensaba. ¡Dios mío! Doctor, por favor, dígame, Fidel, ¿qué cosa tiene? No tiene nada. ¡No tiene nada! ¡Amén! ¡Milagro! Entonces, está sano, Fidel. No, lo que yo digo que no tiene nada. No tiene pulmones, no tiene riñones, no tiene hígado, no tiene vaso. Lo único ¿qué tiene? Que tiene es un cuarto de estómago, ¿ah? Con un pedazo de colon. Oiga, pero, espere. ¿Y esa manchita que veo ahí, doctor, no es el apéndice? No, ni la toque, porque es una almorrana. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrible, por Dios! Oiga. ¡Dios santo! ¡Fidel se nos va! ¡Fidel se nos va, doctor! Ah, no, Fidel tiene que renunciar para que yo pueda heredar todo su poder en Latinoamérica. Tiene que renunciar y usted me tiene que ayudar. No, yo no creo que Fidel vaya a renunciar porque ese cargo de su hermano Raúl. ¿De Raúl? Sí. Doctor, y si usted me ayuda a que Fidel renuncie, Fidelito, y si le regalo un pozo de petróleo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí nunca me cayó bien Raúl. No, nunca me cayó bien. Pero en esa cuestión de la renuncia y la salud... del Fidel, hay que tener mucho cuidado, hay que decírselo con mucho cuidado. Por favor, pues tendré mucho tino y seré muy sutil, no se preocupe. Adelante, vamos, vamos, vamos. Hay que ser muy delicado. ¡Caramba, esto ya huele a muerto! ¡Ay, Dios mío! Esto... Bueno, dime, Fidel, hermano mío, ¿ya te dieron los santos óleos? ¿Cómo? Digo que he descubierto más pozos de petróleo. Yo escuché santos óleos, ¿eh? Gordo basura. Bueno. ¿A qué se debe tu visita, hermano Hugo? Bueno, acá Fidel vine pues para ver cómo estabas de salud, si habías mejorado.
¿No dijiste que venían para firmar la renuncia del viejo? Cállate. Cállate, hombre, cállate, doctor. Que el viejo nos puede escuchar. ¿Quién es el que va a renunciar? No, no, hombre. Que nadie va a renunciar. Si no dije que voy a denunciar a ExxonMobil Corporation porque trató de embargar el dinero de PDVSA. Primero cerramos RCTV, Radio Caracas Televisión. Después cerramos ExxonMobil y pronto cerraremos tu cajón. ¿Cómo? No, no, que Mr. Bus es un rajón. Eso ah, sí. Bueno. Yo escuché cajón. Calla, imbécil. Yo pensé que venías por mi renuncia. Porque ya me voy a morir. No, por favor, ¿cómo puedes pensar eso, por favor? Hermano. Dime, hermano Raúl. Chávez te quiere traicionar. ¿Cómo? Chávez te quiere traicionar. ¿Cómo? ¡Coñazo es su madre! ¡Soldado! ¡Métalo preso! ¡Es un traidor! ¡Fusílelo! ¡Fusílelo! ¡Por favor, no me hagas eso! ¡Llegó tu hora! ¡No, Fidel! Raúl, Raúl, antes que me manden a fusilar, acomódate el cassette. Dijiste que Chávez me quiere traicionar. No, 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 que Chávez te quiere condecorar. Chávez te quiere condecorar. No, bueno. Está tan sordo, no escucha bien. Mira lo que has hecho quedar mal, mejor me voy. Viejo, encima no se ha cambiado el pañal. Claro, claro, vine a condecorar, por supuesto. Gracias. Señoras y señores, procederemos a condecorar a Fidel, a Fidel en nombre de la República multimillonaria, digo, bolivariana de Venezuela. Por favor, tu cabeza. A ver, vamos, ahí nomás que se quede. Vamos a condecorarlo. Ahí está. Listo. Ahí está. Te hemos condecorado por haberte mantenido 49 años sin parar de joder. ¿Cómo? No, 49 años sin parar en el pod. Por haberte mantenido 49 años sin parar de joder. ¿Cómo? No, 49 años sin parar en el poder. Yo escuché jodera. Calla, gordo imbécil, cállate. Hermano Fidel, tú sabes que eres mi ídolo, mi líder continental, el personaje que más admiro, Mr. Bus. No te llega ni a los talones, ¿qué talones? Ni al Luñero te llega Mr. Bus. Un hombre con la mente lúcida, la memoria prodigiosa y la salud de un toro. Perdón, ¿de quién estás? ¿De quién estás hablando? Por favor, ¿pero de quién más tú voy a hablar yo? Si no es nada más que tú, Fidel, por supuesto, de ti. No. Yo ya estoy viejo. No me acuerdo de nada. Estoy peor que Fujimori y el papá de tú de la Junta. Ay, Dios mío, ¿qué va, coño? Tú tienes la mente fresca, Fidel. Tú eres como el vino. Mientras más años pasen, te pones mejor. Gracias. Como el vino. Pero este vino me lo han dejado sin corcho porque es vinagre puro. ¿Cómo? Que mañana lo curo. Bueno. Mira, Fidel, para demostrarte que tienes la memoria de un adolescente, la memoria de un jotita. Mira, ahí te van unas preguntitas. A ver. Bueno. A ver. A ver. Fidel, primera pregunta. ¿Quién fue el guerrillero que peleó a tu lado en Sierra Maestra y derrocó a Fulgencio Batista? ¿Quién fue? ¿Quién fue el guerrillero? ¿Quién fue? Una ayudita, hermano. Una ayudita. Está bien, para que vea que estoy hoy día generoso. Mira, un dato. No era cubano, era extranjero. A ver. Una ayudita más. Una ayuda más. Mira, con esto tienes que adivinarlo. Mira, le decían el Che. Ahí está. El Che. Guerrillero, extranjero, le decían el Che. Ahí está. El Che. Ya sé. A ver, ¿quién es? El Chespirito. ¡No! ¿Qué es el Che Guevara, viejo huevón? ¿Cómo? No, no. Que eres más intrépido que James Bond. Ah, bueno. Yo escuché. Oye, ¿cómo? Por favor. No, hombre. Vamos con la segunda pregunta. La mente lúcida, la memoria de un bebé. Dígame, Fidel. Ahí va. ¿Quién fue el presidente norteamericano que envió sus tropas a Cuba para invadirla en la Bahía de Cochino? ¿Quién fue?
Ahí está. Una ayudita. Una ayudita. Presidente norteamericano. Mira, se llamaba John. Ahí está. Fácil, fácil. John. John. John Travolta. Hombre, que no es John Travolta, mira. Dios mío, no es John Travolta, Fidel, caramba. Una ayuda más. Sí. Mira, este John murió asesinado. Ahí está, fácil, John. John. Yo hubieras empezado por ahí. Ahí está. Se murió asesinado. ¿Y se llamaba John? Es John Lennon. ¡No, coño! ¿Qué es John Kennedy, maldita sea? Oye, mira, la última pregunta. Mira, la última. No, todavía. Todavía falta el catch. Salgamos del contexto histórico. Bueno. Ahora que se viene el Oscar, mañana el Oscar por Frecuencia Latina. Mira. Servido cabello. Bueno, mira. Te voy a hacer una pregunta sencillísima. ¿Cuál es el nombre de ese famoso actor de Hollywood que ha hecho las siguientes películas? A ver. Filadelfia, Forrest Gump, Rescatando al Soldado Ryan, El Náufrago. ¿Cómo se llama ese actor? Una ayudadita. Una ayuda más, Dios mío, te veo que es muy fácil la pregunta. Una ayuda, el actor. Se llama Tom. Tom. Una ayudadita más. Se llama Tom y habla inglés. Ahí está. Y es famoso. ¡Famosísimo! Ya sé quién es. Se llama... Tom. Tom... Go. No. Tongo. Pero... Tongo. ¿Cómo que Tongo? Tom Hanks, hombre. Ah, bueno, ¿qué es esto? Bueno, bueno. Este viejo cada día está comandante peor. Comandante fiel, comandante Hugo, la hora es su refresco. Refresco. Ahí está su rico refresco. ¿Qué refresco es? Es un rico refresco de coco y piña. Ah, bueno. Sílvase, coco y piña. Coco y piña. Nunca había probado esta delicia. Dios mío. Pobre viejo, está en las últimas. Digo que viva la... Gracias. Sílvase, coco y piña, ¿verdad? Coco y piña, coco y piña. Oh, qué rico. Se ve sabroso, se ve sabroso. Riquísimo es. Oye. Deliciosísimo. Se ve delicioso. Sí. Es que es una receta de mi madre. La receta de tu madre, de tu viejita. Falla. Oye, esto sabe a poto. ¡Come on! ¡No! Que me traigan otro, que me traigan otro. Bueno. Yo escuché poto. Calla, mierda. Yo también escuché poto. ¡Calla! El coco tiene dengue. ¡El coco tiene dengue! ¡Oye, el coco tiene dengue! ¡Coñazo de su madre! ¡Me muero! ¡Hágame un lavado! ¡Hágame un lavado! ¡Eso! ¡Una lavativa! ¡Un enema! ¡Vamos a salvarle la vida a Fidel! ¡Pásame! ¡Hágame un lavado! ¡Hay bastante agua! ¡Vaya mezclando! ¡Fidel! ¡Dame el poto revolucionario antiimperialista! ¡Vamos, Fidel! ¡Vamos! ¡Hazlo por tu vida! ¡Más! ¿Ah? ¡Más! ¿Qué? ¡Más! ¡Más agua! No, más adentrito. ¡Oiga! ¡Ya está! ¿Pero qué es esto? ¡Dios santo! Bueno, Dios mío. Don Raúl, sí. Raúl, acomódese el casé, hombre. Dios mío. Dijiste que el... ¡Que el coco tiene dengue! No, que me voy a mis clases de merengue. ¡Me voy a mis clases de merengue! A ver si te aprendes este paso. Viejo idiota, disculpa, le escarmé a tu hermano. Gracias por salvarme, hermano Hugo. Vámonos. Pídeme lo que quieras, coñazo a su madre. Te pido lo que yo quiera. Así es, lo que quieras. Muy bien. Lo que quieras. Ahorita vengo. Voy a hacer lo que me enseñó mi tía Graciela de Tudela cuando le hace firmar los cheques a don Felipe. Voy a hacer firmar su renuncia al poder en Cuba, haciéndole creer que es un TLC entre Cuba y Venezuela. Ahí está, Fidel, mira este documento para ti. Tienes que firmarlo. ¿Qué dice que ya no veo? Bueno, simplemente dice que estás firmando un TLC de Cuba con Venezuela. Y Cuba va a salir de la pobreza. Ahí está. Ah, bueno. Fírmalo. ¿Me prestas una pluma? Ay, Dios mío, yo tampoco tengo una pluma. ¿Tiene pluma, doctor? No tengo pluma. Dios mío, ¿quién tiene una pluma, Dios mío? No sé. Comandante fiel, le acaba de llegar un buen regalo del presidente Bush. ¿De Bush? Sí. Un regalo de Mr. Bush. De Mr. Bush.
Oye, seguramente te está pasando la mano para que me convenza, para que vuelva a vender petróleo a ese viejo. No, no te preocupes. A ver. No cederé. Muy bien. Voy a ver. Ajá. Ah. Hombre. Qué bonito. Qué bonito detalle. Es una pluma. Es una pluma. Justo lo que necesitábamos. Para firmar, qué bueno. Así es. Ahí está. Tiene que firmar acá. Pero, ¿dónde aprieto para que salga la puntica? No sé. El lapicero es exclusivo. El lapicero es exclusivo. Ah, eso sí, el lapicero es exclusivo. Ajá. Y de marca. Sí, es exclusivo. Ahí está. Se nota. Claro. Raúl, ponte bien el cassette. Raúl, por si las moscas, dijiste que el lapicero es exclusivo. No, no, que el lapicero es explosivo. El lapicero es explosivo. Firma acá. Ya encontré el botoncito. Ah, qué bueno. ¡Viejo huevo!